Μια συγκινητική ταινία ελληνοϊσπανικής παραγωγής είναι το «Παράθυρο στη θάλασσα», γυρισμένη σε ένα μεγάλο μέρος της, στην Ίσυρο. Καταπιάνεται με μια ιστορία αγάπης, γεμάτη εμπόδια και διλήμματα. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν και οι συντελεστές της έκαναν μια ευχή για την Ελλάδα στον Αλέξανδρο Λιζάρδο. Hemos salido estos que estábamos aquí. Ya lo siento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Emma. He estado rodando en la isla de Nisiros. Quiero daros las gracias a los griegos por conservar esa personalidad tan accesible y tan cariñosa con los extranjeros que venimos de fuera, y daros las gracias también por conservar vuestra cultura y vuestras islas tan bellas que nos hacen crecer a los que venimos de fuera. Gracias por venir a ver Una ventana al mar. Espero que os guste. Es una película que hemos hecho con mucho amor y estoy encantada de compartirla con vosotros. ¿Qué quieres que hagamos esta tarde? Hola, soy Gaizka Ugarte. Actúo en la película de Una ventana al mar. Hago el personaje Imanol. Para mí, Grecia ha sido como el personaje Imanol. Mi personaje va a Grecia y entiende pues a su madre y entiende una parte de él. Y mi viaje a Grecia ha sido un poco de la mano de mi personaje. He podido entender una parte de mí que viajó a Grecia y volvió de una manera diferente, y creo que eso se lo tengo que agradecer a la gente de allí, que me ayudó a hacer el personaje y a hacerme un poquito mejor a mí. Evgaristopoli. ¿Quieres un hijo? No, mejor me voy al hotel. Todavía tengo que hacer la maleta y todo eso. I'm Miguel Ángel Jiménez, the director of Window to the Sea, a Spanish-Greek co-production, and I would like so much that you will see our film. Caristopoli.